de Mañanas de Aprontes. El gusto de estar nuevamente con todos ustedes en una nueva edición de nuestro programa, con toda la cobertura de ejercicios que se llevan a cabo los días lunes, los martes y también los días miércoles. Estamos con Tiffany's. Marca su reaparición, 8 meses que no corre. Y vamos con la secuencia de aprontes que ha realizado para marcar su vuelta a las pistas. Aquí, cuando aprontó el 11 de diciembre, sobre 600 metros de subida, 35 clavados. Vamos a verla ahora, el 17 de diciembre. Aquí se ejercitó sobre 700 metros, se le controla 42 clavados, remate de 11-4 para los últimos 200 metros. Aquí está Tiffany's. Y ahora vamos a presentar a Tiffany's cuando aprontó el 24 de diciembre. Aquí el final de su ejercicio de 800 metros en 49 1/5, cómoda al comienzo. Le buscaron remate y finalizó los últimos 200 en 11 3/5. Aquí la vemos justamente en la meta a Tiffany's. Y ahora vamos con lo que hizo el 31 de diciembre en su apronte de 700 metros en 41 clavados con remate de 11-3. Aquí está Tiffany's. Vean ustedes de la manera como va a finalizar. Lo último que hizo el día martes, el último martes, apronte de 600 metros en 34 4/5, quedando expedita para lo que será su reaparición en la tercera de este domingo. 8 meses que no corre. Tiffany's es la hermana del invicto a su lado. Aquí está Tiffany's. Vean ustedes de la manera como culmina su apronte. Hemos presentado el proceso de ejercicios que ha realizado para marcar su retorno en la tercera de este domingo. 8 meses inactiva. Tiffany's, aquí la vemos en nuestro programa. Vamos ahora con Mi Chica Bonita. Aquí está la norteamericana que entrena Víctor Espinosa, dando punto final al entrenamiento que ha recibido para la sexta de este domingo en el clásico Luis Rodríguez Mariátegui, sobre 1900 metros en arena. Buscará cobrarse la revancha con Carmi, que la otra vez la ganó con mucha solvencia en la recta final. Aquí está Mi Chica Bonita, apronte de 600 metros en pelo, 35 clavados. El final de lo que fue su ejercicio. Y vamos ahora con la debutante Nakura. Aquí está Nakura en el partidor. Esto fue el día lunes. Vean ustedes a la podranca del Soribel actuando en pelo, controlada. Partió y sujetó su jinete. Y de esta manera, vean cómo viene su jinete. Así empleó 20 clavados hasta los 300 metros, cerrando entrenamiento la hermana de Frenchy. Vamos a ver nuevamente lo que significó el apronte de Nakura, que se presenta con ejercicios correctos en un lote de toda confianza. Aquí está Nakura para la tercera de este domingo. Aquí está la debutante que presenta Juan Suárez, la hija de Forty Tales, sujetando, controlando en todo momento su jinete. Vean ustedes de la manera como se desplaza. Así, en pelo, la hermana de Frenchy, la debutante del Soribel en la tercera de este domingo, Nakura. Vamos con Cerezo Rosa. Aquí está la hija de Mil Penalty, que la penúltima, la verdad, realizó una buena actuación, llegando tercera de Carmi y Mi Chica Bonita, ¿no? Aquí está, vean ustedes,
a Cerezo Rosa en lo que fue su ejercicio de 600 metros en 34 clavados. Cerezo Rosa estará en la sexta de este domingo en el clásico Luis Rodríguez Mariátegui sobre 1900 metros en arena. Aquí vemos a Cerezo Rosa, la yegua del Black Label. Vamos ahora al partidor para ver a Fortnite, a Corazón Partido y a Manoletina. Aquí está, por dentro Fortnite, por el medio Corazón Partido y de afuera Manoletina. Y peleando el primer lugar, por dentro Fortnite y a su costado Corazón Partido. La tercera es Manoletina. Castigando el jinete de Corazón Partido, va igualando, dominando ligeramente a Fortnite, que se resiste y llegan prácticamente en línea. 400 metros, estampan 24 2 quintos. Manoletina, hasta los 300, es la que venía tercera, emplea 18 4 quintos. Vemos nuevamente las imágenes. Por los palos, Fortnite, que estará en la tercera de este domingo. A su costado, por el medio, Corazón Partido, anotado en la primera dominical. Y luego, Manoletina. Vean ustedes allí. Fortnite y Corazón Partido, que estuvo entonado, ¿eh? Qué bien anduvo Corazón Partido. 24-2 para Fortnite y Corazón Partido. Manoletina, 300 metros en 18 4 quintos. Ahora estamos con Divina Joya. Aquí está la hermana del campeón liberal. Estará en el clásico Luis Rodríguez Mariátegui sobre 1900 metros en arena. Va por primera vez a las dos vueltas la juvenil en un desafío tremendo que tendrá este domingo en la sexta carrera. 6 actuaciones, un triunfo para Divina Joya. Aquí su apronte de 600 metros en 35 clavados, actuando en pelo. Hasta el momento solo ha corrido hasta 1400 y ahora estará en 1900 metros y en el campo clásico. Una Divina Joya que al comienzo de su campaña logró valiosas figuraciones ante las mejores de su generación. Estamos ya con Numitor. Lo llevaron al partidor a Numitor. La otra vez tuvo problemas en la curva, quedó desentendido y en la recta final lució una larga atropellada que le dio el tercer lugar. Sin contratiempos, sin tropiezos, Numitor sin duda tiene que estar discutiendo el triunfo en la novena de este domingo. Lo llevaron al partidor, bien puesto el partidor. Estuvo al lado de dos caballos que, bueno, solamente hicieron piquecito, ¿no? Y pararon, vean ustedes allí. Aquí está Numitor en el partidor, buscado, castigado. Va a emplear hasta los 300 metros, 18 3 quintos. Aquí está el hijo de Land of the Giants, el entrenado por Juan Pablo Enríquez. Sin duda, firme carta al triunfo, este 7 años, Numitor en la novena de este domingo. Vamos ahora con Cenizo Cantor. Aquí está el tordo, ahora en una distancia mucho más favorable. Aquí su apronte del último miércoles. 600 metros en 35 3 quintos, actuando en pelo de esta forma. Cenizo Cantor estará en la séptima de este domingo. Así llega a la meta el entrenado por Andrés Arredondo. Vamos con Absoluta. Este fue su apronte del 28 de diciembre, de 1300 metros en unos 22 clavados. Estuvo en el partidor dando por finalizado su entrenamiento para la séptima de este domingo. Empleó 19 2 quintos, actuando en pelo los 300 metros de subida. Absoluta, que es una norteamericana que ha merecido
el amplio respaldo por parte de la prensa especializada en la séptima del domingo, donde comenzará la cuádruple que tendrá 60.000 soles de premio proyectado. Aquí está absoluta, a pronte de 1.300 metros, 1.22 clavados, remate de 12.2 quintos. Así llega a la meta la norteamericana que alista Víctor Espinosa. Ahora nos vamos con la jefa. Justamente estamos tocando a Tiffany's y la jefa estuvo en el clásico Iniciación, ¿no? Aquella vez también marcaba su presentación Tiffany's. Tiffany's llega en el cuarto lugar y atrasito, a medio cuerpo, remataba la jefa en ese clásico Iniciación del año pasado. Aquí estamos con la jefa que retorna tras 8 meses de inactividad con aprontes recomendables. Aquí cuando se ejercitó el 18 de diciembre en 48 clavados los 800 metros con remate de 11.3, pero de esta manera, vean, en ningún momento hace uso de la guasca su jinete, acompañando el ritmo empleado por la jefa. Y ahora vamos al partidor. Vamos con lo que exhibió la jefa en la gatera. Vean ustedes, ¿no? Ligera, dispuesta de salida, de inicio. Se muestra, la verdad, con muchas ganas la jefa. Esto fue el día lunes en el partidor. Aquí está la jefa que estará en la tercera de este domingo. Y aquí ya parando su jinete a la hija de Buenos Días, que sin duda tiene enorme posibilidad en la tercera carrera, donde se pone en juego un excelente pozo en el Vale de Oro. Atención al pozo, 4.108 soles con 76 céntimos, 20.000 de premio proyectado en el Vale de Oro a partir de la tercera carrera de este domingo. ¿Dónde estará la jefa? Aquí está la jefa. Así completa 400 metros en 24 clavados la jefa. Vamos ahora con Machaal. Aquí está el favorito de la segunda de este domingo, el norteamericano del Edén, que estuvo en el clásico Lux, fue el puntero gran parte del recorrido. Es cierto, aflojó en los finales, pero más conocedor de la distancia, sin duda, está para lograr un mejor papel en la segunda de este domingo. Aquí está Machaal, a pronte de 400 metros en 22 clavados. Hay que señalar que este caballo reapareció después de 3 meses, ganando en 1.200 metros. Allí subió de 1.002, subió a 1.006 en el clásico Lux, donde logró el cuarto lugar siendo el puntero. Vamos ahora con Curro Romero. Lo llevaron al partidor a Curro Romero. La otra vez estuvo actuando en el codo, ahora vuelve a los 1.000 y estuvo en el partidor. Vean ustedes la disposición. Es un caballo ligero, Curro Romero. Vamos a ver si puede exhibir sus velocidades. Ahora le toca de afuera en lo que será la octava de este domingo. Curro Romero, 400 metros, 23.4 quintos. Se come todos los cronómetros Curro Romero cuando apronta. Estamos con Santa Elena para la quinta de este domingo. Qué bien ganó la otra vez. Pasó sin oposición, resuelta en los finales Santa Elena. Aquí está la Oso Antuis de 7 años, que claro, le cambia el lote, pero ganó tan, pero tan bien que cuesta, no cuesta dejarla a Santa Elena. Para la quinta de este domingo, en pelo, 400 metros, 22.4 quintos. Vamos con Portada. Aquí está Portada, le dieron un breve descanso, un mes que no corre. Se presentará en la octava de este domingo. Aquí está Portada, vean ustedes, a la alistada por Lalo Hernández.
una pasada larga de 400 metros en pelo, 24 clavados para Portada. Así se movió Portada. Le tocó de uno, ¿no? Que no es el mejor cajón para ella, pero aquí está Portada. Vamos con Tofanela. Aquí está Tofanela, la hija de Sogdale, inscrita en la cuarta de este domingo. Mejoró en su anterior. Aquí está Tofanela, 600 metros en pelo, 35 clavados, cuarta dominical. Vamos con Yunganera. Aquí está Yunganera, que fue llevada al partidor. Y esto fue lo que real... Inmediatamente nos vamos con Yunganera. Aquí está Yunganera. Un breve descanso, un mes que no corre. Y aquí, su apronte final de 400 metros de subida en 23 clavados. No le fue bien en su anterior y optaron por darle un breve descanso. Y aquí lo último que realizó la hija de Gautier. 400 metros de subida, 23 clavados para Yunganera. Estará en la décima de este domingo. Yunganera. Vamos con Vicala. Aquí está la entrenada por Juan Humberto Suárez. La llevaron al partidor a Vicala. Vean ustedes la disposición que exhibe la hija de Mr. Joy. 400 metros de subida, buscada, animada. 24, un quinto. Un detalle con Vicala. En sus tres últimas actuaciones, anduvo actuando con 55 y 54 kilos. Este domingo, en la novena carrera, Vicala llevará 49 kilos. Hace buen rato que no la vemos con descargo a Vicala. Y aliviada de los pesos. Y este partidor puede asegurar la punta, ¿por qué no? Y ser un lindo quiebre. Vicala, 24-1, 400 metros en la gatera para la novena de este domingo. Vamos con Chuck Dis. Aquí está el alistado por Leoncio Chuan del Santa María. Anduvo actuando en el pasto, ahora incursiona en arena. Aquí su ejercicio de 400 metros en 22, 3 quintos para Chuck Dis. Estará en la segunda dominical. Un Chuck Dis que corre de menos a más. Vamos a verlo ahora actuando en pista de arena. Ejercicio de 400 metros, 22, 3 quintos. Estamos viendo a Jaffa. Aquí está Jaffa, la pupila del Pasamayo, para la quinta de este domingo. Ejercicio de 400 metros en 23 clavados. Aquí está Jaffa, veloz. Ya tiene dos carreras en el cuerpo luego de su retorno. Y buscará seguir trepando en la quinta del día domingo. Jaffa, así, empleó 23 clavados para los 400 metros. Estamos con la mensajera para la décima del día domingo. La llevaron al partidor a la mensajera. Vean ustedes a la hija de Mongús actuando en pelo. Ella reapareció después de 5 meses. Ya tiene 3 carreras en el cuerpo y buscará seguir acercándose en la décima del día domingo. La mensajera, 300 metros, 18, 2 quintos en el partidor, actuando de subida. Ahora vemos a Tómbola. Mejoró en su anterior. Llegó corriendo fuerte en los metros decisivos. Buena señal de Tómbola. Aquí, en pelo, los 400 metros en 23 clavados para Tómbola. Está anotada en la séptima del día domingo, en la primera de la cuádruple, con 60 mil soles de premio proyectado. El final de la entrenada por David Valdivia. Tómbola. Nos vamos al partidor. Vamos a la gatera para ver a Notorious y Black Demon. Aquí está Notorious y Black Demon. Por los palos, Notorious
de afuera Black Demon en el partidor. Black Demon está anotado en la séptima del día domingo. En pelo Notorious por los palos. Y a su costado, Black Demon, dominando Black Demon. Y hasta los 400, en buen accionar, emplea 24 2 quintos. 24-4 para Notorious, que venía actuando en pelo. Black Demon se presentará en la séptima del día domingo. Nuevamente las imágenes con lo que fue este apronte del partidor. Notorious por los palos y por el lado de afuera, Black Demon. Hasta allí juntos, pero vean ustedes, hay diferencia, ¿no? Mientras que uno viene en pelo, el otro viene en montura. Pero respondió con creces Black Demon, ¿ah? Vean ustedes allí, ese sacar de manos, la manera como se desempeña, genera expectativa Black Demon en la séptima de este domingo. Vamos con Ginebra. Aquí está Ginebra, aquí está la entrenada por Andrés Arredondo. Logró dos triunfos consecutivos. Anda bien, claro, le van cambiando los lotes, ¿no? Pero la Iba joven que ha recobrado su mejor nivel físico y hay que mirarla con respeto a Ginebra. Actuando en pelo, 400 metros, 22 2 quintos. Esto fue el último miércoles. Estará en la octava del día domingo, Ginebra. Y con Ginebra estamos llegando al final de nuestra primera secuencia en Mañanas de Abrontes. Y estamos volviendo en Mañanas de Abrontes. Y estamos con toda la cobertura de ejercicios que se llevan a cabo los días lunes, los martes y también los días miércoles. Estamos con Pipeline. Aquí está Pipeline, que estará volviendo luego de 9 meses de inactividad. Se presentará en la segunda de este sábado. Aquí vemos al hermano de Guaimea, Pipeline, que debutó muy bien, ¿no? Al lado de Yupanqui, en un lote respetable. Y él adelantando a Freedom. Freedom, que es uno de los mejores de la generación del año 2019. Y Pipeline, tras esa actuación, se fue al descanso. 9 meses que no corre y estará reapareciendo en la segunda de este sábado. Aquí lo último que realizó en el partidor, 400 metros, de esta manera, animado al comienzo, luego acompañando a su jinete, va a emplear 24 3 quintos. Pipeline. Aquí está el pupilo de Juan Suárez. Momento ya para ir con Tadeus. Aquí está Tadeus, luego de su destacado debut. Anduvo sin chispa inicial, no le tocó de uno. Al final, en los últimos 300, arreció, pero no pudo dar alcance de 8, que le ganó la salida. Estuvo más encendido, le tomó la punta y cuando atropelló Tadeus, le faltó un salto, ¿no? Pero mostró cualidades, mostró que está para ser importante ahora en la primera de este sábado. Aquí lo último que realizó el hijo de Forty Tails, los 500 metros en 28 clavados, rematando 100 metros de subida. El hijo de Wade estará en la primera del día sábado, Tadeus. Vamos ya con Serenity Queen. Aquí está la debutante que presenta Víctor Espinosa en la quinta de este sábado, donde comenzará la mulita, que tiene un pozo acumulado para el acierto de un solo boleto con 6 puntos de 7.118 soles con 45 céntimos. Aquí está Serenity Queen en el abronte final. Fue 300 y luego ya, vean, acompañando a su jinete,
24-2/5, dejando buena imagen la norteamericana de Víctor Espinosa. Vean ustedes aquí, castigando al comienzo Juan Eugenio Enríquez, lo hace en forma repetida, eso fue en los primeros 50 metros, y allí ya le toma impulso para en 300 metros venir animando y luego acompañar los últimos 100 metros y completar 400 en 24-2/5. Estará marcando su debut en la quinta de este sábado. Vamos con Charpentier. Aquí está el nuevo pupilo de Lalo Hernández, recientemente adquirido. Se presentó en 1000 metros y ahora lo llevan al campo clásico. Un Charpentier ganador clásico estará en la sexta de este sábado, en el clásico Perinox. Lo llevaron a la gatera y esto fue lo que realizó. 300 metros, 18 clavados para el argentino Charpentier. Vean ustedes al Cari Blanco, que llevará en controles a Edwin Talaverano. Charpentier cerró entrenamiento para el clásico Perinox. Vamos ahora con Manoletina. Aquí está Manoletina, que marca su reaparición. 4 meses que no corre. Aquí cuando aprontó el 31 de diciembre. 1000 metros en 1:03 clavados, con remate de 12 para los últimos 200 metros. Buscada, animada en todo momento. Vean ustedes de la forma como va a completar 1000 metros en 1:03, final de 12. Y aquí lo último que realizó. Esto fue el día martes. Fue llevada al partidor. Estuvo al lado de Fornay, que viene por dentro. Al costado, por el medio, Corazón Partido. Y Manoletina es la que viene por el lado de afuera. Se vio postergada por Fortnite y por Corazón Partido, ¿no? Ahí está. Y estamos con el regreso. Aquí está el argentino, gran favorito de la tercera de este sábado. Lo llevaron al handicap tras lo que fue su actuación en el Congreso de la República, donde llegó quinto ante Kifat. Fue al handicap, ¿no?, con apenas 48 kilos, tomó la delantera y se tornó inalcanzable. Ahora, nuevamente en el handicap, buscará reeditar lo hecho en aquella oportunidad. Aquí está el regreso para la tercera del día sábado. A pronte de 600 metros en 34 clavados. Ha corrido muy poco el regreso. 6 actuaciones, 4 victorias, con el derecho a seguir ascendiendo. Él entrenado por Augusto Olivares, del Arriba Arequipa. Vamos al partidor, vamos a la gatera para ver a La Sardeña. Marca su retorno, 7 meses que no corre la defensora del Stud Señor del Mar. Aquí está la entrenada por Alberto Ábalos en el partidor. En forma llamativa, 300 metros en 18 clavados. Vean cómo se movió La Sardeña. Claro, le ha tocado un lote exigente, pero qué bien anduvo en el partidor La Sardeña. Aquí está la hija de Sockdale. 300 metros, 18 clavados. Estará en la cuarta del día sábado. Vamos con... Y nos vamos al partidor. Vamos inmediatamente con Notorious, que saldrá por dentro. Y de afuera Black Demon. Se juntaron en la gatera los pupilos de Juan Suárez. Notorious actuando en pelo. Vean ustedes al Cari Blanco por los palos. Y de afuera Black Demon. Cómo se rucha el jinete de Notorious. Síntoma, señal que anda bien. Ah, ojo con este caballo, Notorious. Claro, él reapareció después de 2 meses y llegó prendido. ¿Ah? Esa carrera creo lo recomienda a Notorious. Y ahora eleva sus bonos con lo hecho en el partidor junto a Black Demon. Notorious estará en la cuarta del día sábado y Black Demon se presentará en la séptima del día domingo. Aquí está
notorios. Vean al que viene por dentro y vean al jinete, cómo viene, vean. Allí, desesperado porque no se le vaya, le toma intención el Cari Blanco. Aquí está. Por dentro Notorious y de afuera Black Demon en el partidor. 24-2 para Black Demon, 24-4 para Notorious. Vamos ahora con Eufórico. Aquí está el alistado por Carlos Gastañeta. Estará en la séptima del día sábado. Va a su prueba de fuego, ganó bien. La verdad, ganó en todo sitio en su anterior, con mucha soltura, con propiedad. Habrá que verlo ahora, claro, ya ante ganadores de una. Aquí está el hermano del Notición, Eufórico, de subida. Los 500 metros en 29 clavados para la séptima de este sábado. Nuevamente las imágenes con lo hecho por Eufórico. De subida, 500 metros en 29 clavados de esta manera. Ahora nos vamos inmediatamente al partidor para ver a El Gran Rojo. Otra vez cumplió a medias, ¿eh? No fue la carrera normal del Gran Rojo. Esta vez le colocan descargo y lo llevaron al partidor el día lunes. Y esto fue lo que realizó. Vean, entonado, con mucha chispa, dispuesto, El Gran Rojo, es cierto, castigado, buscado, pero igual la estampa 23-4 quintos. Para tenerlo presente a El Gran Rojo en la cuarta de este sábado. Nuevamente las imágenes con lo hecho por el hijo de Aprendiz y la recordada Fastway. Qué corredora era Fastway, ¿eh? De las mejores yeguas que nos ha tocado apreciar y verla, ¿no? En nuestra vida hípica. Fastway, la verdad, una campeona. Aquí está su descendiente, El Gran Rojo. Ganador clásico también, El Gran Rojo. Estará en la cuarta del día sábado. Y ahora estamos con Doña Tolentina. Aquí está la hija de Forty Tales, que estará volviendo luego de 2 meses de inactividad. Aquí su apronte del 31 de diciembre. Estuvo al lado de Filandón. Adelante, Doña Tolentina, un par de cuerpos sobre Filandón, que viene castigado. Aquí está, vean ustedes. De esta manera va a emplear 1,000 metros en unos 5 clavados, Doña Tolentina. Y ahora vamos con lo que hizo en el partidor. Esto fue el último martes. Aquí está, en el partidor, Doña Tolentina, la hija de Forty Tales. 2 meses que no corre, 400 metros de subida. En 25, un quinto. Pareja todo el tiempo, ¿no? No salió de su ritmo. Vean ustedes allí. Va a completar de esta forma. 25, un quinto. Doña Tolentina en la gatera para la quinta de este sábado. Estamos ahora con el Renacido. Aquí está el Renacido actuando en pelo para la décima del día sábado. Aquí está el Cari Blanco. Y estamos con Raquita. Aquí está Raquita, que estará retornando en la quinta de este sábado. Aquí está la hija de Empire King, que entrena Marco Aburto para el Stud Galaxy. Aquí su ejercicio de 1,000 metros en 1, 2, 3 quintos. Esto fue el 31 de diciembre. Remate de 12 para los últimos 200 metros. Llegando a la meta, Raquita estará en la quinta del día sábado. Aquí lo último que hizo, en el partidor. Estuvo dispuesta, ¿eh? Ligera estuvo Raquita. Va a completar 300 metros en 18, 2 quintos. De esta forma, cierra entrenamiento, vuelve tras 2 meses de descanso Raquita en la quinta de este sábado. Vamos con Jack the Ripper. Aquí está Jack the Ripper. Reapareció luego de 6 meses. Cumplió a medias y buscará recuperarse. Buscará lograr un mejor rendimiento en la primera de este sábado.
apronte de 400 metros en 22 3/5 para el hijo de Yasaman, Jack the Ripper. Vamos al partidor, vamos a la gatera para ver a Michiquín. Aquí está el juvenil que entrena Juan Arriagada. En el partidor, Michiquín, buscado, animado en todo momento, va a completar 400 metros en 25 clavados. 7 meses que no corre el hijo de Rivera Cóctel. Se presentará en la primera del día sábado. Michiquín, así culmina el proceso de ejercicios para marcar su retorno en la primera de este sábado. 25 clavados, 400 metros, actuando de subida. Y con Michiquín estamos llegando al final de nuestra segunda secuencia en Mañanas de Aprontes.